Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a este Juguemos a Danganronpa V3. Acabamos de terminar el juicio y vamos a ver cuáles son las conclusiones. Vamos a ver qué pasa. ¡Wow! ¿En serio? Están correctos nuevamente. ¡Increíble! Este es el tercer veredicto correcto en línea. En fila. Si logran juntar 12 veredictos correctos en fila, tendremos un round de bonus. ¿Cómo vamos a hacer que dure tanto? Finalmente se acabó. No, aún no. Aún no he escuchado la respuesta aún. Quillo, ¿por qué? ¿Por qué mataste a Angie y a Ten? Sí, no iba a necesitar de matar a las dos, no importando cuál fuera el motivo. ¿Motivo? El motivo fue algo que tuviera que ver con la resurrección del estudiante transferible. Aún si fuera, ¿cómo pudiste lograr un asesinato? ¿O cómo fue que quisiste hacer un asesinato? No me digas. De verdad estabas, tenías miedo del ritual de resurrección. ¿Kaito? ¡Cállate! Nunca dije que tenía miedo. Ah, el ritual de resurrección no tenía que ver con nada. ¿Nada que ver con ello? Porque somos amigos. Les diré que nunca creí que el ritual funcionara. Nunca mataría a alguien sobre una cosa tan tonta como esa. Entonces, ¿no tiene que ver nada con el motivo? Entonces, ¿por qué? Por la que yo amo. Por la persona que amo. Hay alguien que amo. Desde el fondo de mi corazón. Algo tan lindo. Alguien que deseo ver. La amo con todo mi corazón. Y ella me ama con todo su corazón. Sí, juramos un amor eterno. El uno al otro. Por siempre unido por el destino. Nadie puede venir entre nosotros. Estamos sellados por un intenso amor. No importa lo que diga otra persona, los demás. Hablando de tu vida perfecta amorosa, vete al gorro. Algunos de nosotros no tenemos tanta suerte. Ah, entonces para ver a este amante tuyo, tenés que escapar. Por eso es que mataste a Angie y a Tengo, pero ¿por qué necesitabas matar a las dos? Si me preguntaste si lo hice para escapar a este lugar, mi respuesta sería no. Porque no tengo necesidad de escapar a este lugar. A la persona que amo está dentro de mí. ¿Dentro? No me miren a mí, no soy su amante. Cálmate, nadie quería a una persona tan asquerosa como tú. ¿Qué? Quillo, ¿quién es? ¿Quién es la persona que amas? ¿Es realmente alguien de nosotros? Cuando dije dentro, no me que refería a dentro de la academia. Sí. Me refería dentro de mí. Sí, la que vive dentro de mí. Mi querida hermana. ¿Hermana? No me miren a mí, no soy su hermana. Bueno, si fuera su hermana, se hubiera matado en este momento. ¿Tu hermana? Pero... ¿no dijiste que era tu amante? Ah, no es tan difícil, mi hermana es mi amante. Ah, no hay conexión física, dice. La amaba tan profundamente y ella me amaba tan profundamente. Lo que significa, el hecho de que fuéramos hermanos no significaba nada para nosotros. Lo llamaban amor prohibido, pero nada podía detener el amor que compartimos. Oh, qué tanto deseaba el calor de mi hermana. La única vez que sentí calma fue cuando estaba envuelto en el calor de mi hermana. Es por eso que para mi hermana amada tenía que... Tenías que escapar de aquí, ¿cierto? No. Tenía que matar por ella. ¿Qué? Mi hermana estaba muy enferma. Siempre estaba dentro y fuera del hospital desde que era una niña. Por ello, no tiene muchos amigos. Siempre se veía muy triste. Muy solo. Si podía ser su pequeño hermano y amarla, no podía ser su amigo. Entonces, pensé que le buscaría algunos amigos. Amigos para mi querida hermana muerta. ¿Muerta? Mi hermana ahora es un fantasma, así que sus amigos deben ser fantasmas también, ¿cierto?
For my beloved sister. Por el bien de mi hermana, he matado a muchos. Le he mandado hasta 100 amigos. Para mandarle 100 amigos. Todos fueron personas geniales. Con el valor de ser los amigos de mi hermana. ¿Qué? Incomprehensible. Esto es imposible de entender. Demasiado imposible. Mi hermana está muy feliz. Sí, Coriquillo. Estoy muy feliz. Gracias a ti, no estoy sola. Puede ser que el lápiz labial en la versión de Killo es... I am Corequillo's older sister. Soy la hermana mayor de Corequillo. Gracias por ver por mi pequeño hermano. ¿Qué demonios? Sí, perdí a mi pequeña... perdí a mi amante armada. Me sentía muy mal. Así que casi me volví loco. Pero mi hermana vino a salvarme. Me visitó en uno de mis rituales y se quedó dentro de mí. Sister. Ahora puedo verla cuando quiero. Nunca estoy solo. Correquillo. Eso es genial, Correquillo. Tu amor hizo lo imposible posible. Are you serious? ¿Estás hablando en serio? ¿En verdad este es un espíritu? Solamente está loco. ¿Qué puede decir una niña triste que no puede creer en el poder del amor? De cualquier forma, está completamente loco. Véanlo. Observen. Mató por una chica muerta. Dijiste que mataste mucho antes, ¿cierto? Entonces no solamente mataste a los dos que están aquí. ¿Qué? Parece que estaba loco desde antes de que llegáramos. No mataste para escapar de aquí. Ese no era tu propósito del inicio. Solamente querías matar a mucha gente, ¿cierto? No me confundas con un asesino indiscriminado con necesidad de sangre. Solamente mato a niñas que podrían ser amigas de mi hermana y tienen suficiente valor para hacerlo. ¿Ah? ¿Solamente mujeres? Ya veo, entonces cuando estamos decidiendo quién debería ser el medio. Antes de eso, escojamos un espíritu, un medio para el espíritu. Funcionaría mejor con una chica. Dijiste que funcionaría mejor con una chica. Pasé todo mi tiempo evaluando a todas las chicas aquí. Wonderful. Y además de Maki y Mew. Maki y Mew, ok. Todas son valiosas. Todas son valiosas para ser amigas de mi hermana. Todas son valiosas. Hey, ¿cómo es que yo no estoy incluida? Digo, no es que me importe. Entonces, ¿la segunda víctima pudo haber sido yo? ¿Tenko murió en mi lugar? Yo lo haré. No puedo dejar que nadie como yo vaya en el espíritu de Angie. No, yo lo haré. Excelente. Himiko hubiera estado genial, pero Tenko, que se puso como voluntaria, me hizo tan feliz. Su noble y corazón puro hizo una amiga perfecta para mi hermana. Inclusive se infiltró al consejo estudiantil para proteger a Himiko. ¿Infiltrar? ¿En verdad? Pero ¿cómo? Era obvio para mí. He estudiado a muchas personas. Sí, aún así se puso o luchó contra la oscuridad de esta escuela por sí mismo. Todo por su mejor amigo. Me tocó mucho eso. Era genial, era la amiga perfecta para mi hermana. No puedo entender por qué no te caía bien, Himiko. Aún así, estaba planeando de que convertirte en amiga de mi hermana también, eventualmente. ¿Qué? ¿Hiciste todo eso por...? ¡Wow! ¿Solamente hiciste todo eso para matar? ¿Para que hayas hecho tanto o hayas ido tan lejos? Es muy impresionante. Estabas interesado en el niño enjaulado para que pudieras usarlo para matar a alguien, ¿cierto? Sí. Me interesa como un antropólogo, por supuesto, pero más que eso, quiero matar por mi hermana. No puedo parar este sentimiento tan enorme. Kaito, ¿estás bien? Te ves un poco mareado. No te preocupes por ello. Enfocémonos en Killo en este momento. Déjame explicarles. No planeé matar a ambas. Sabía que tendría muchas oportunidades después de escapar a este lugar. Pero Angie entró cuando estaba preparando y terminó matándola de una manera diferente. Así que me pregunté si podía matar a alguien más también. Después de todo, sería una pena solamente desperdiciar el truco de sub y baja que preparé. Estás hablando como si la hayas matado solamente porque pudiste. No solamente porque podía. Estaba enviándole otra amiga a mi hermana. Correquillo. Eres un hermano que piensa mucho en su hermana.
Pero fue malo que fueras tan pretencioso. Tienes razón. Debido a ello, ahora no puedo enviarle 100 amigos a mi hermano. ¿Lo entiendes ahora? Aquellos, esas fueron las circunstancias de los crímenes de Corky. No lo entiendo. Esto es imposible para que yo lo entienda. Es cierto, matar dos amigos para tu hermana muerta. Eso está mal, muy mal. No te molestes tanto. Hay algo que aprendí después de la muerte de mi hermana. La muerte solamente cambia la forma de las personas. Su alma vive como un fantasma. Es cierto. Aunque soy un fantasma ahora, siempre estaré al lado de Corky. Gracias, hermana. Te amo. Deja esas tonterías. No entiendo nada de lo que estás diciendo. Nada tiene sentido. No es justo. ¿Por qué tuvieron que Angie y Tenko morir para algo tan poco justo? Porque la muerte es injusta. ¿Ah? Todas las muertes son muertes injustas. ¿Por qué crees que las estaciones de radio tienen tantos niveles de audiencia cuando están reportando acerca de muerte? Porque todo el mundo le gusta las muertes injustas. Dios mío. Bueno, si lo ves desde ese punto de vista, este juego tiene esa filosofía, ¿cierto? Chicos de preparatoria dotados que se esfuerzan a jugar un juego así. Si las personas estuvieran viendo esto, se divertirían muchísimo. Si las personas estuvieran viendo esto. Deja esas tonterías. Solamente la gente loca se divertiría viendo esto. Sí, si no estuviera en este juego, me divertiría mucho viéndolo. Entonces la naturaleza de este juego está envuelta en misterio. Pero mi rol se acabó. He terminado mi explicación para ustedes, mis amigos. Creo que estoy listo para ir a ver a mi adorada hermana. No puedo mandarle 100 amigos, pero por lo menos puedo verla de nuevo. Está bien, dulce Corejillo. Ven a mí. Ah, oh, parece que estás preparado. Ahora empecemos. Es el momento que estás esperando. Es punishment time. ¿Eh? Punishment time. Hora de castigo. Mi querida hermana, al final podré verte de nuevo. Sí, desde ahora nadie podrá detenernos. Podemos estar juntos sin tener que escondernos y esconder nuestro amor de los demás. Espera, no puedo aceptar esto. Como lo dije, no hay nada que aceptar con la muerte. ¿Por qué tienen todas las culturas diferentes ritos fúnebres? ¿Por qué crees que los rumores de las formas de revivir a los muertos nunca cesan? Los vivos deben de encontrar una razón, aunque sea forzada, para aceptar la muerte cuando ocurre. ¿Cómo puedes entrar o quedar en entender la muerte si eso determina cómo vives, cierto? ¿Qué? Esa es la respuesta que yo encontré. ¿Cuál es la tuya? ¿Cómo vivirás una vida que enfrenta la muerte? He preparado un y he preparado un castigo especial para el antropólogo Ultimate, Corquillo. Los veré a todos como un fantasma. Como su amigo, veré sobre ustedes. No solo será yo y Corquillo. Todos los que han muerto los estarán viendo. Los estaré viendo cuando encuentre la muerte de sus amigos. Los estaré viendo por siempre y para siempre. ¡Punishment time! Ok. Vemos de todo lo que tenemos. Corequillo fue culpable. Hora del castigo. Tan tan tan. Vamos. ¿Qué? ¿Está colgado? ¿Qué? ¿Lo van a meter en un...? No, lo están mirando. ¿A cortar las cuerdas? Sí, cayó en un como pozo. ¿Lo van a hervir? ¿Mucho fuego para que se queme? ¡Oh! Lo están hirviendo. Bueno, Ram. Esto es muy extraño. No mató a nadie, se mató el mismo. Todo lo hirvieron, ¿no? ¿La ama de su hermana? No. ¿Sal? ¿Lo están quemando?
Sí, ¿verdad? Ah, se están haciendo el fantasma. Ay, su hermana se lleva con Monokuma. Esto más o menos. ¿Qué? No, Monodan, ¿por qué? No. ¿Por qué? ¿Qué? Para creer que mi pequeño hijo se... Ah, está lindo. Ah, está lindo que hiciera eso porque se quería que llevaran, quería que se llevaran bien. O que no se pudo llevar. Si hubiera sabido que esto pasaría, hubiera sido más lindo con él. La única razón para que Monodan estaba obsesionado que nos lleváramos bien era porque me molestaba. Sí, los otros Monokumas hicieron eso, pero no yo. ¡Ey! ¿Quién es Monodan? ¿Ya lo olvidaste? Eso es muy raro. Bueno, parece que hay otro juicio que ha terminado sin incidentes. Así que me llevaré este Necronomicon. Parece que fue un desperdicio, ¿ven? ¿Están seguros que no quieren usarlo? Ustedes deberán traer a alguien a la vuelta a la vida y añadirlo al equipo. Cállate, ¿cuánto tiempo vas a seguir hablando de esto? Ignóralo, este ritual de resurrección es obviamente una mentira. Solo está tratando de movernos mentalmente para que entremos en pánico. Asumo que va a haber otro asesinato si hacemos eso, ¿cierto? ¿Quién puede decirlo? Es desperdicio. Si nadie lo va a usar, entonces debería poder usarlo. Puedo haber revivido a alguno de mis hermanos muertos. ¿Cuál? Bueno, no sé, todos son muy terribles, de hecho. ¿Murió alguno de nosotros? Pudo haber jurado que solamente hemos sido dos todo el tiempo. Está muy mal que hayan perdido su oportunidad de traer a alguien a la vida. Eso es lo que les queda por dudar en mí. Demasiado tarde. So long, farewell. Pero no. Aún así sigue hablando de revivir a los muertos. Esto es tonto. Lo que quiera creer la gente depende de ellos, pero las personas vivas no deberían sufrir por los muertos. Los vivos son más preciosos que los muertos, no importa lo que pase. No es algo que diría un cobarde como tú. Déjate, cállate, déjame en paz. Pero hay una cosa más que este caso me enseñó. Pensé que hubiera a un dios viéndonos, pero no hay ninguno después de todo, no en esta academia. Tienes razón. Bueno, por eso es que tenemos que trabajar juntos, ¿cierto? Enfrentarlo juntos. Nuestros talentos últimos son las mejores armas que tenemos. Entonces Gontar hará su mejor esfuerzo para mantener a todos sanos y salvos. Gontar quiere proteger a todos. Pero tu talento es la entomología. No quiero que Suiche utilice su talento último más. Me estoy cansando de estos juicios. Sí, tienes razón. Pero tu talento como asesina es mucho más delicado. ¿Cómo lo vas a usar? ¿Eh? Trabajaré fuerte hasta que todo el mundo confíe en mi talento último. No puede, pues, puede que no sea posible ahora, pero pondré el esfuerzo para que todo el mundo pueda confiar en mí. No voy a correr más. Quiero sobrevivir y escapar de ese lugar con todo el mundo. Monkey. Ya veo, me pregunto cuánto tiempo durará. Y si es un bien llamado como para un asesino como tú. No subestimes. Maki Roll ahora es una de mis subordinadas. No recuerdo haber pedido ser tu subordinada. Y además, ¿no te dije que me dejaras de llamar Maki Roll? Se están volviendo muy cercanos. Esto debe ser el poder de lo que le llaman amistad. Pero hubiera preferido que ocurriera antes. Especialmente no después de que hemos perdido 7 personas. Tienes razón, solamente quedan 9 personas. ¿Qué dices? Hasta los tontos pueden hacer matemáticas básicas. Es cierto, 7 personas, 7 pedazos de cosa ya se han ido por el retrete. Solamente quedan 9. Por ese cálculo, ¿no significa que eres tú una de las piezas? Solo 9 de nosotros. Los humanos son como las hierbas, son muy numerosos para contar. 7 de nosotros muertos no significa que haya mucho al final. Eso es totalmente lo que diría un robot sin corazón, ¿no? ¿No? No, no estoy pensando eso. Tu increíble robofobia simplemente no es perdonable. Pero ninguno de nosotros se ha rendido, ¿cierto? Sé que todos vamos a escapar. No estoy dispuesto a solamente confiar en Dios, en espíritus o en los muertos.
Solamente en ustedes, chicos. Creo en todos ustedes. Okay. Kaito. Well, of course. Tienes razón. Nosotros los que quedamos podemos empezar de nuevo. Hey. Espera. Kiboy necesita pedir disculpas a cada uno por todas las cosas que pasaron con el consejo estudiantil. Solamente hay un tipo de disculpa que estoy dispuesto a aceptar. How exciting. Golpea tu cabeza. Toma tu cabeza y golpea contra el piso con toda tu fuerza. ¿Qué te parece? No way. Nunca había escuchado algo de como una pedir disculpas de esa forma tan intensa. Parece que todo se acabó por ahora. Aún si le estamos extrañando. You all right? Kimiko, ¿estás bien? ¿Gonta puede ayudarte? Puedes decirle a Gonta. Hey. Creo que debemos dejar que tuviera un poco tiempo o espacio por sí mismo. Eso podría ser lo mejor para ella. Okay. Recuerdo cómo me enfrenté. Oh, Gonta lo entiende. You're so dumb. God, Kimiko. Dios, Kimiko, eres tan mentirosa. ¿Ah? ¿Ah? Because I'm a liar. Personalmente, no creo que las mentiras son exactamente una cosa mal. Pero enfrentémoslo. No tendrías ninguna libre albedrío si el mundo estuviera comprometido con solo la verdad. Pero de cualquier forma, no creo que sea bueno mentirte a ti misma, ¿sabes? ¿Qué estás diciendo? Piensa en los sentimientos de Kimiko un poco. Solamente dije eso porque lo pensé. Kimiko estaba mintiéndose a sí misma acerca de sus propios sentimientos. Así que no está dando lo mejor de sí. ¡Hey! ¿Qué estás reprimiendo? ¿Por qué estás tardando tanto en reprimir? ¿Qué? ¿Reprimir? Expresar tus sentimientos es perfectamente natural. No deberías sentirte triste por ello. Entonces, si quieres llorar mientras hablas con Angie, llora y hasta que te sequen los ojos. Te sentirás mejor si lo haces. Bueno, quiero decir, reír también es muy bueno. Y sacar tu enojo en algo puede en verdad hacer que se sientas mejor. Entra a tu corazón para llorar, reír y sacar tu odio químico, tu molestia. Tenko, Angie, estoy tan sola sin ustedes dos. Pero voy a sobrevivir. Todavía no puedo ir a donde están ustedes. Pero me siento sola. Estoy tan sola sin ninguno de ustedes. Kimiko. Kimiko lloró por mucho tiempo. Lloró tanto como si estuviera sacando todas las emociones que tenía encerradas dentro de sí. Antes que esperamos, si la llamamos sin siquiera ella lo que lo pensara, empezamos a llorar. Las lágrimas que estaba soltando, no puedo escribirlo. Estábamos llorando por lo que habíamos pasado y lo que iba a venir. Tristeza, odio, frustración, discordia, enojo, amor, lágrimas llenas de emoción. Pero por lo menos no eran llamas que teníamos que reprimir. Esas lágrimas nos llevarían hacia el frente. Ya voy a llorar. Después de un tiempo, Kimiko finalmente se calmó. Sin embargo, ¿es difícil cargarla, Gonta? No, está bien. She's sleeping very peacefully. Está durmiendo muy tranquila. She's all tuckered out after crying. Robots sleep well after leaking their oil. Está toda cansada después de llorar. Los robots duermen bien después de que se les salga todo el aceite, ¿cierto? Te he dicho muchas veces que no utilizo aceite como mi fuente de energía. But wow, that really surprised me. She passed out as soon as she stopped crying. Ah, pero eso en verdad me sorprendió. Se desmayó o se durmió después de que paró de llorar. Yeah. Sí, se ve muy tranquila durmiendo así. Probablemente se sentía mejor después de que sacó todo, ¿no lo cree? Sí, lo espero. Entonces, Gonta llevará a Kimiko a su cuarto. Asegúrate de enfocarte en lo que está en tu espalda, ¿me escuchas? Tendrás que enfocarte si quieres sentir sus mordidas de mosquito molestándote. Qué bien, entendí. No hay forma que Gonta hiciera algo así. Gonta es un caballero después de todo.
Mientras íbamos de regreso a los cementerios, de repente me di cuenta. Kaito se había detenido. Kaito, ¿qué pasa? Ah, nada. Solamente quería tener un poco de aire fresco de la noche. No te preocupes por mí. Continúa. Ah, ¿estás seguro? De cualquier forma, no hagas algo como esto de nuevo, ¿ok? No me gustan las cosas tenebrosas. Entonces, no, si no te gustan las cosas tenebrosas, debiste haberle dicho antes. Pensé que estabas enfermo. Ah, estabas preocupado por mí. Ah, preocupado por tu estupidez. aún así no he calentado, ¿no? Ah, todavía no se calentó por mí. Pero, siento que las paredes que se están bajando, empezando a reducirse un poco, ¿no lo crees? Tal vez todas esas paredes eran sus enemigos. Parece que no quiere que esperar más. Sí, por mí. Sí, tal vez, pero suenas como si estuvieras muy feliz, Kaito. Ah, pero como dije, voy a tener un poco de aire antes de que regrese. Puedes continuar. Ok, entiendo, nos vemos mañana. Sí, mañana. Después de que nos despedimos, regresé a mi dormitorio. No me di cuenta qué estaba pasando con Kaito. ¿Sangre? No. No tengo tiempo para morir. Todavía no he ido al espacio. No hay forma que vaya a morir aquí. No hay forma. Sorprendente. Bueno, ahí termina el tercer capítulo. Creo que nos tomamos el segundo, pero también estuvo interesante. Tres personas. Quedan. No. Continuará. Listo, pues terminamos aquí esto y continuamos en la siguiente entrega. Cuídense mucho, nos vemos después. Hasta luego.